Signals. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Bueno, estamos aquí en vivo y directo, estamos transmitiendo desde los estudios Éxitos 99.7, aquí desde Margarita, y aquí con un tronco equipo que nos está ayudando. Ya tenemos nuestro próximo invitado que amablemente se acerca hasta los estudios, gracias por estar aquí. Pero quiero recordarles, para darle un poco de contexto antes de ir a la entrevista, que ya el año pasado, el 28 de noviembre, en Miraflores, se aprobó la creación de la Zona Económica Especial ZE en el estado de Nueva Esparta. Esto es para consolidar la economía diversificada por la inversión nacional e internacional con carácter productivo. Y fue designado Samir Al-Atrach como autoridad única para Nueva Esparta. Entonces tenemos el placer de tenerlo aquí en el estudio. Samir, que tiene, bueno, después de 7 años desde Arabia Saudita, de Emiratos Árabes, llega a Venezuela con este cargo que es tan importante. Bienvenido, Samir, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos los que nos escuchan desde Éxitos 99.7 y a nivel nacional de 99.9. Me está robando el puesto, me está nombrando a todos. perdón, pero bueno, quiero darle un gran saludo a todos quienes se encuentran en el territorio nacional y que pues no están en la isla de Margarita disfrutando de esta maravillosa temporada de Semana Santa, que como lo has visto desde que llegaste acá a la isla, tenemos una gran cantidad de turistas, una afluencia que sabíamos que iba a ser importante, pero que en este momento ha desbordado todos los números que teníamos de proyecciones para el impulso del turismo, que están importante acá y que forma parte de la Zona Económica Especial del Estado de Nueva Esparta. Te quería preguntar primero, para los que no conocen, ¿qué significa la Zona Económica Especial? ¿Por qué crees que estas exoneraciones puedan impactar a la producción nacional? ¿Cómo son esas exoneraciones, por favor? ¿Y cómo has ido desarrollando toda esta actividad? Bueno, la Zona Económica Especial ha sido uno de los proyectos bandera del presidente Nicolás Maduro. Ya tenemos 4 zonas en este momento: la Zona Económica Especial de La Guaira, la Zona Económica Especial de Paraguaná, de Maracay en el estado de Aragua, la de la Isla La Tortuga, que está pronto a ser desarrollada, y ahora la última de reciente creación, que es la Zona Económica del estado de Nueva Esparta. La Zona Económica persigue un desarrollo básicamente socioproductivo, en donde capital nacional e internacional se asentará acá en el estado de Nueva Esparta para el impulso de los servicios no financieros, que es todo lo que es turismo, parques temáticos, entretenimiento, también para todo el área industrial y todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Son 3 vértices muy importantes en la zona económica del estado de Nueva Esparta, por esto que eso potenciará ese desarrollo económico que es tan importante. Pero hiciste una mención que es para el mercado nacional. Las zonas económicas lo que buscan es potenciar las exportaciones, generar PIB para todo nuestro país, divisas que son tan necesarias y que nos ayudarán enormemente para poder apoyar otras áreas de desarrollo también en nuestro país. Por eso las zonas apuntan hacia mercados muy, muy específicos. Por ejemplo, la de Nueva Esparta apunta al mercado de todo el Caribe. Que todo lo que se produzca en el estado de Nueva Esparta como zona económica especial sea objeto de exportación inmediata hacia todas las islas del Caribe que necesitan tantas materias primas, insumos, productos, servicios inclusive que van a salir desde el estado de Nueva Esparta. Y bueno, ya tenemos 2 meses y medio acá, desde que regresamos de Emiratos Árabes, de nuestra embajada allá en Abu Dhabi, luego de 7 años, pues el presidente me designó que para esta honorable tarea, la cual asumí con un gran orgullo, porque es regresar a mi país luego de poder haber vivido la experiencia de Emiratos Árabes y ese desarrollo que ha tenido este país en el Golfo Arábigo, y poder llevar a cabo una
un desarrollo similar acá en el estado de Nueva Esparta, pues nos tomará un tiempo, por supuesto. Bueno, eso no es de un día para otro, que es lo que yo le digo siempre a todos los que con los que interactúo, porque en 2 meses y medio apenas estamos dando los primeros pasos, pero sí, han sido muy importantes, Pedro, porque la receptividad de todos aquellos que a nivel nacional en primera instancia están muy interesados en invertir acá en el estado de Nueva Esparta, en desarrollos hoteleros, en parques temáticos, en industrias que tienen que ver con el área de productos del mar, y que nos va a permitir procesar muchos productos del mar, que como por ejemplo la harina de pescado, productos terminados que van a ser exportados, industrias como la textilera, que le va a dar servicio, productos a los hoteles como toallas, sábanas, alfombra y todo lo que se requiere desde el punto de vista textil, que es muy importante porque todo eso lo importamos hoy en día, y si lo podemos producir aquí en Venezuela va a ser mucho mejor, y además exportarlo a todas las islas del Caribe que están llenas de hoteles. Vamos a impulsar servicios aéreos también con nuevas aerolíneas que vengan a la isla de Margarita. Sí, una producción importante que tiene Margarita, y se distingue porque son de denominación de origen controlado, por ejemplo, el tomate margariteño, los limones, una cantidad de productos agrícolas, pero uno que me llama mucho la atención, que no sé si has tenido ya oportunidad de verlo, que son las algas. Ah, el ají se me iba a dejar que se me pasara. Gracias. Pero la producción de algas ha sido muy novedosa, y sobre todo que lo están haciendo de distintos tipos de cultivos. Hay una película que salía, que vimos cómo ponen con Julia Roberts y George Clooney, entonces amarran las cuerdas y las sacan. Otros que lo están haciendo dentro de botes, pero increíble, y lo que se está exportando en esos rubros, ¿no? Hay una exportación importante de algas marinas. El cultivo principal se encuentra en este momento en el sector del Guamache. Allí, a un costado del puerto del Guamache, hay toda una granja de algas marinas, y es impresionante ver cómo todos los días camiones y camiones de algas salen para ser procesadas y almacenadas y luego ser sujetas de exportación. Este es un mercado principalmente asiático, y desde allá pues nos requieren muchísimas algas que se producen acá en la costa del Guamache, acá en el estado de Nueva Esparta, y pues bueno, qué mejor que nosotros tengamos eso y que ya estemos diversificando en las exportaciones. Sí, una cosa increíble, además que se usan para no solamente para alimentos, sino también para el uso cosmético, y se les da un valor agregado, porque no es que van solo las algas y se procesan allá. Aquí se está procesando algo de esas algas según los requerimientos de la zona, ¿no? Es así, como parte de todas estas funciones de la Zona Económica Especial, el señor presidente Nicolás Maduro también nos ha asignado la responsabilidad de dirigir el Puerto Internacional del Guamache, que es una puerta de salida importante y de llegada también, pues, de productos para todo el mercado del estado de Nueva Esparta. Y de turismo, porque yo sé que estás muy apegado a todos los números de todo lo que está pasando en turismo. En este momento, tú me diste estos números: 3.800 turistas por vía aérea, 1.300 a través de ferry, y tú que manejas entonces Puerto Guamache, que lo ves y te consta. Cuéntame un poco sobre esta actividad turística, que es uno de los sectores que puede producir el turismo divisas, y eso es importantísimo para cualquier país. Absolutamente, trabajamos muy de cerca encadenados con el Ministerio del Turismo, con el ministro Ali Padrón, quien hace un trabajo importantísimo a nivel internacional promocionando todos los destinos de Venezuela, la viceministra Leticia Gómez, quien participa en todas las ferias internacionales de turismo, y eso ha repercutido de manera positiva, porque hoy en día caminamos por la distintas calles, por todas las playas, los centros comerciales del estado de Nueva Esparta, de la isla de Margarita, y lo que vemos es turismo internacional de una manera importantísima y novedosa, porque habíamos dejado de recibir tantos turistas internacionales, que en una época la isla de Margarita recibía de una manera importante. Ahora los tenemos acá. Si caminamos por el centro comercial La Vela, por ejemplo, que lo hice anoche, salí maravillado porque está lleno de turistas internacionales, así como por supuesto nuestro turismo nacional, sí, que es muy importante para el estado de Nueva Esparta, pero vemos por todos lados rusos, polacos, trinitarios, mexicanos, brasileros, europeos de todas las nacionalidades en la isla de Margarita. Y como bien lo mencionaste, estamos en este momento con unos números importantísimos a través del Aeropuerto Internacional Santiago Mariño, que también forma parte del paraguas de la Zona Económica Especial, donde tenemos
una responsabilidad muy importante, y allí estamos recibiendo 3.000, 3.500 pasajeros por día desde días antes de que comenzara la Semana Santa, y a través del Puerto Internacional del Guamache estamos por el orden de los 1.300 pasajeros que llegan en los ferries. Entonces esto es algo que son números importantes para alguien, podría, para algunos podría ser pequeños, pero para nosotros que venimos de un proceso de dificultades en nuestro país, producto de las sanciones y todo lo que nos han impuesto desde países, de otros países, pues nosotros acá en el Estado de Nueva Esparta estamos en este momento muy empoderados en este sentido. Hay algo importante también que decir, que se conecta a la isla, aparte que hay vuelos directos, como dices tú, a Polonia, Rusia, etcétera, hay vuelos que se pueden hacer directo a Canaima, Los Roques, Caracas. Y todo esto nos atrae mucho más turismo y, vuelvo a repetir, nos genera divisas, que es lo que necesita Venezuela, genera trabajo y nos pone en el tapete en el mundo. La isla de Margarita, el Estado de Nueva Esparta, es tan especial que ahora se da el lujo de exportar turistas. Cuando yo lo digo, porque nosotros como isla exportamos a Caracas, a Mérida, a Canaima, van a Valencia, van a Barquisimeto, van a Puerto Ordaz, conocen lugares increíbles, entonces nos sentimos así como que estamos enviando turistas a tierra firme, y se van y regresan maravillados de lo que ven en Venezuela y dicen, pero ¿cómo es posible que haya toda una matriz de opinión o haya existido una matriz de opinión que hablaba tan mal de Venezuela? Y llegan acá y se consiguen con un país maravilloso, un país con unos recursos increíbles, con una biodiversidad impresionante, y la isla Margarita ocupa el primer lugar en seguridad en todo el territorio nacional. Bueno, es que tú sabes que habían imposiciones de embajadas en distintas partes del mundo donde decían que les recomendaban a los turistas de sus ciudadanos no viajar a Venezuela. Pero el boca en boca también sirve, porque las personas que vienen y nos visitan y ven y cómo son tratados y conocen maravillas como es la isla de Margarita, como es ese espectáculo que es Canaima, las islas de los todo lo que es Los Roques, que sí, es bellísimo. El boca en boca dice, no vale, pero ve, además que los precios son, comparados con otras partes del mundo, son accesibles y nos atrae mucho más turismo, ¿no? Sí, algo muy particular está sucediendo en la isla de Coche. La isla de Coche es receptora de turistas que vienen principalmente de Polonia y de Rusia. Les encanta la isla de Coche. Pero algo que me llamó poderosamente la atención, Pedro, es que repiten. ¿Sabe que un turista, para que repita, es algo, un destino en el Caribe no es tan fácil? Y ya están repitiendo a la isla de Coche y llegan nuevamente y vuelven otra vez a la isla de Coche. Entonces están viniendo. ¿Qué les llama la atención de Coche? Hacen, mira, kite, Coche tiene toda una oferta turística en deportes extremos. Okay. Y eso está atrayendo muchísimo a deportistas, a gente que le encanta el deporte extremo y que practican una cantidad de actividades marinas que lo ofrece la isla de Coche principalmente. Mira, me enteré que van a hacer una feria de inteligencia artificial para el turismo, nuestra amiga Griselda, en unos meses, en pocos días. Y eso va a impulsar también, la última vez fue un éxito la feria de turismo que llevaron a cabo aquí. Eso es importantísimo, imagínate la inteligencia artificial con turismo combinado. Sí, bueno, turista. Son muchas las ferias que están sucediendo en este momento en el Estado de Nueva Esparta. La última que sostuvimos acá, en el Hotel Windham, por ejemplo, llegaron 750 médicos del mundo entero y participaron en una conferencia de salud importantísima. Y en los próximos 5 meses tenemos 8 ferias internacionales que se van a llevar a cabo acá en el Estado de Nueva Esparta, junto a esta que acabas de mencionar. Y lo interesante de esto es que repercute hacia el resto de los hoteles y le produce una ocupación de importante, porque claro, hoy en día lo que perseguimos es que la ocupación hotelera crezca, no solamente en temporada, sino fuera de temporada. Sí, Samir, se nos acabó el tiempo, pero si tienes algún contacto, red social o algo que la gente que quiera acercarse, preguntarte cómo participar de todas estas ofertas que se están haciendo. Sí, tenemos la cuenta de la Zona Económica Especial, que es SUNACE, 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 y allí a través de la cuenta de SUNACE podemos darle toda la información que requieran. Igualmente estamos acá en Margarita. Excelente. Yo los invito a que vengan a Margarita, que nos busquen acá en las oficinas de la Zona Económica Especial. Todo Margarita ya nos conoce
ya somos más famosos que el sombrero margariteño, así que bueno, y que el tomate. Bueno, Samir, muchísimas gracias. Era Samir Al-Attrach, Autoridad Única de las Zonas Especiales, y también el que lleva adelante todo lo que sucede en el puerto Guamachi. Gracias por estar aquí, gracias al general que te acompañó también, y bueno, estamos siempre pendientes de estas buenas noticias. Siempre estoy a la orden para todos ustedes. Muy amable por la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar el tema de All I Want Is You con Carly Simon.